Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Círculo de la Cultura, un programa que realizamos para el canal de televisión online del Círculo de Mujeres de Negocios. En la mesa de debate de hoy traemos un tema que seguro a muchos de vosotros y vosotras os va a interesar, porque se trata de uno de los principales pilares, de los principales ejes que sostienen la industria cultural y creativa española, sobre todo en lo que concierne a temas de rentabilidad. Hoy vamos a hablar del sector editorial, un sector que está en necesaria evolución, dado que nos hemos involucrado muy rápidamente en lo que es la edición digital y con la incorporación de nuevas tecnologías que afectan, por supuesto, a todo el mundo de la cultura. Y se trata sobre todo, como decía, de un sector de gran rentabilidad. Las últimas décadas han avanzado datos que son sumamente significativos para esta industria. E incluso ahora que estamos en tiempos de crisis, un informe emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Observatorio del Libro y la Lectura dice que, a pesar de la crisis, aun cuando el sector editorial ha descendido un 4%, su facturación sigue estando cerca de los 2.800.000 euros. Esto significa que dentro del sector el mundo editorial todavía es sólido, si bien afectado por una serie de oscilaciones que sí tienen que ver con la crisis, pero también por la nueva dinámica que tiene que afrontar el sector editorial con la incorporación del libro digital. Otro informe al que también me quiero referir y que ha sido publicado por la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña el pasado año, el año 2011, que habla de la industria editorial 2.0, tendencias, retos y oportunidades de la edición digital, también pone y destaca, pone en evidencia los retos a los que tiene que afrontar, el sector, y sobre todo analiza de alguna manera cuáles deben ser las líneas de actuación para que el sector siga siendo competitivo. Esto se pone en evidencia por una sencilla razón, y es que los números hablan por sí solos. La edición impresa, el libro tal y como lo conocemos en formato papel, en los últimos años ha descendido un 4%, en favor de un crecimiento de la edición digital que ahora ya asciende al 43%, el 4% la subida del libro digital. Estamos sin duda en un cambio de paradigma que afecta y seguramente va a afectar en las próximas décadas no solamente a las editoriales, sino a conjunto de colectivos profesionales que se mueven en torno al libro, desde autores, traductores, agentes literarios, pasando por ilustradores, maquetadores, toda la industria gráfica, las empresas que se dedican a la distribución. Pero dentro de esta complejidad hay que sumar otra complejidad, y es que realmente el entorno, el ecosistema digital, viene promovido por empresas de tecnología que compiten para ofrecer al consumidor cada vez plataformas más competitivas, con más prestaciones, dispositivos que también sean más competitivos y con más prestaciones, nuevos formatos, elementos, todos ellos que de algún modo obligan a cambiar los hábitos de consumo. Y cuando se cambian los hábitos de consumo, también se pide otra naturaleza de contenidos, sobre todo vinculados con la cultura y el ocio, que es lo que nos concierne a nosotros. Pero también obliga de algún modo a cambiar la manera de pensar en la forma de crear a los creadores. Junto con esta complejidad, hay que poner en balanza el hecho de que efectivamente esto supone un reto y una oportunidad de negocio novedosa, en la que quienes se dedican al sector o se interesan por el sector editorial probablemente puede ver una oportunidad de futuro. Pero en la misma balanza hay que poner que el hecho de que sean precisamente grandes empresas, corporaciones que trabajan en estas nuevas tecnologías, pongamos por ejemplo Apple o Amazon, solo como ejemplo, porque son muchas otras, que tienen intereses más comerciales, que tienen más intereses, unos intereses más economicistas,
probablemente en este mundo de competencia de las nuevas tecnologías haya que sopesar el hecho de los intereses privados que puede ir en detrimento de los intereses generales, del público en general, de la ciudadanía consumidora. Bueno, este mundo complejo del sector editorial dentro de la industria cultural y creativa española es de lo que hoy vamos a hablar, y para ello quiero en primer lugar dar la bienvenida a Beli Artigas, ya nuestra colaboradora habitual. Ella es historiadora del arte y editora freelance. Muchas gracias, Beli, una vez más. Gracias a ti. Que estás siempre ahí. Y, Beli, yo me acuerdo, no sé tú qué piensas, de hace algunos años, no tantos, que cuando comentaba con algunos colegas ante esta emergencia del libro digital, que había algunas opiniones un tanto catastrofistas. Decíamos, aquí se acaba la era del libro tal y como la hemos conocido, es la segunda revolución para el desarrollo, el formato papel en el libro tal y como lo conocemos, y ahora que hay esta convivencia del libro digital, y, o al menos de momento, y el libro en papel, en formato papel, ¿tú piensas que esas elucubraciones de hace tan solo unos años tiene sentido? ¿Es una conversación bizantina que no lleva a ningún sitio? ¿Convivirán los dos formatos o realmente se va a masificar el libro, la lectura digital? Yo tengo la esperanza que convivan los dos formatos, más que nada porque yo aún no he caído en la... Tengo todos los aparatos útiles para el libro digital, pero ahí pueden, quizás somos románticos aún, pero yo necesito el libro, necesito el papel, como yo creo que hay muchos, pero también hay las nuevas generaciones que están subiendo con nuevas ideas, con nuevas capacidades de, hasta de lectura, en la manera de leer, de tratar de dirigirse el tú a tú con el libro o con el tú a tú al ordenador o a las tablets, y convivirá, pero que espero y creo que no desaparecerá nunca el libro papel, y porque es necesario también, porque es necesario, igual que hablamos del pasado, con la evolución es importante, pero también la conservación de lo que no quiero que llegue a ser patrimonio, sino que quiero que sea real, que es el libro. Ahora, claro, las personas que trabajan en este mundo y que seguro que tienen las explicaciones más yo no sé, no puedo explicar porque es un fallo, no leo, no tengo un libro digital, no lo utilizo y me cuesta mucho, pero veo que a mi alrededor la gente ya lo empieza a utilizar muchísimo, que por comodidad, porque también se trata de dónde lees un libro. Yo creo que es clave. Cuando lees un libro en casa o si lo lees en espacios públicos, si es más para trabajar, la convivencia de los dos yo creo que va a ser un paso, va a ser a lo largo de este futuro, que tendrá un futuro largo los dos, uh-huh. Espero, ¿no? Bueno, sin duda va a salir en la mesa de debate de hoy, y ahora lo que quiero es presentar a nuestros espectadores y espectadoras a nuestra invitada para el programa de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ana Sulepón. Bienvenida, Ana, muchas gracias por estar y querer compartir con nosotros este rato y para el debate que trae hoy en cuestión, que espero que te interese. Seguro, gracias por invitarme. Pues Ana Sulepón es la directora, fundadora y directora de la agencia literaria Pontas. ¿Me permites si te presento un momento un poco tu trayectoria y luego nos vas a contar más en profundidad de esa trayectoria y demás cosas? Ana, para mí, tiene una trayectoria profesional y vital apasionante que corre en paralelo, yo creo que lo van a percibir rápidamente. Es una mujer que está involucrada con el mundo de lo internacional y de la interculturalidad, pues prácticamente desde sus inicios. Ella estudió filología árabe en la Universidad de Barcelona y al tiempo que estudiaba ya estaba involucrada en el sector, en el mundo del libro, haciendo distintos trabajos dentro del mundo editorial, desde galeradas a traducción, edición. Bastó un mes para estar en el Cairo, en el año 91, donde tuvo la oportunidad de conocer al premio Nobel Naguib Mahfouz,
compartiendo con él algunas tertulias de café y con otros escritores, que a su vez le permitió conocer a algunas autoras egipcias que, conociendo rápidamente la empatía por este mundo entonces casi intuido por parte de Anna, le pidieron que llevara sus obras hasta Europa para buscar posibles editores. Y fue ahí donde descubrió que existía la figura del agente literario, en la que espero profundice un poco más, porque yo me muero de curiosidad por saber exactamente cómo funciona este mundillo. Poco después, Ana decidió... Me corto un poco con la edad, pero muy joven, no, realmente puedes, muy pues. Joven. Ana, entonces, en el año 92, como decía, empezó su trayectoria autodidacta como agente literaria y fundó la agencia Pontas. Toda hay una trayectoria con salones del libro, inicias todo un viaje por Asia que te va lleva a conocer autores y autoras de este entorno, para buscarles después editorial, te familiarizas con el tema de los derechos de autor, mientras vas vendiendo las novelas de estas autoras, y todo ello ya en el contexto de Pontas. Pero hay más. Pontas rápidamente entiende o proyecta este trabajo desde la creatividad de los autores y de la nueva o ante la proyección que tiene el entorno de audiovisual. Pontas se convierte en productora audiovisual en el año 2002, dedicándose a desarrollar y a impulsar proyectos tanto para cine como para televisión en distintos formatos y temáticas variadas, que supongo también nos contarán. Bueno, Ana es autora de una antología de cuentos africanos, también ha escrito coautora de una novela llamada Rastros de Sándalo en la editorial Planeta junto con Asha Miró. Actualmente la novela se ha traducido a 13 idiomas y está, dicho sea de paso, en fase de desarrollo como largometraje cinematográfico. Y bueno, de hecho que Pontas es una realidad absolutamente consolidada. A mí me gustaría, si te parece bien, Ana, que nos contaras un poquito más de esta aventura empresarial en paralelo a tu vida, que también nos matizaras un poquito más referente a Pontas, esta visión internacionalista que tú tienes desde el principio y que se consolida después en tu empresa, y también esta parte audiovisual que yo creo que es singular en una agencia literaria, y lo que si te parece bien, pedimos a producción que nos pase unas imágenes, nos dé un paseo también visual por esta trayectoria, ¿no? Pues sí, cuéntanos un poco. Bueno, lo has contado todo y muy bien, la verdad es que es como un relato así visto desde lejos. ¡Ay, qué bien! Para mí creo que el viaje más fuerte de estos 20 años ha sido pasar de un proyecto personal, vocacional, pasional, por dar a conocer voces narrativas de otras culturas, sobre todo de mujeres, que escribían en otras lenguas, desde otras culturas, darlas a conocer en Occidente, pasar de ese proyecto personal a construir un proyecto empresarial sólido. Uh-huh. Este es el gran viaje, de hecho, porque viajar, conocer autoras, aprender un oficio, es un viaje, pero que realmente toda una trayectoria así vocacional y muy intuitiva, como has dicho, se convierta en un proyecto empresarial sólido y rentable como es hoy, ese ha sido un largo viaje del que estoy muy contenta. Y ahora está la siguiente etapa, los próximos 20 años, de alguna forma, que, bueno, que sí, que hemos hecho el paso al audiovisual. Para mí ha sido un paso muy, muy natural, porque nadie puede decir que escriba sin tener imágenes en la cabeza, claro. Como ningún productor puede decir que no ha leído antes nada para incorporar a ese proyecto audiovisual. Son dos industrias, dos artes, la literatura y el cine, que se complementan como nunca en la historia. Ahora van de la mano. Para mí ha sido un paso natural de tanto insistir a los productores que vieran esa película que veíamos nosotros desde Pontas en esa novela, sobre todo ficción, pues al final pues impulsamos nosotros el proyecto, desarrollándolo y luego buscando las complicidades en productores más potentes que nosotros. Uh-huh. ¿Y esta visión internacionalista desde el primer momento? Bueno, esto siempre ha sido así, siempre, bueno, fue una intuición en los años 90, a principios de los 90 no había ni internet, yo empecé sin email, empecé solo con un fax y yendo a correos cada día,
que es increíble decirlo ahora, pero era así, pero sí que intuía que llegaría un momento, y ya estábamos ahí apuntando, que el mundo estaría interconectado y que da igual donde estés, y lo que nosotros queremos es dar un servicio totalmente solvente, profesional, internacional, desde Barcelona, a clientes de todo el mundo. Y ahora nuestro reto ha sido convencer a autores, por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos 4 clientes en Chicago, en Pensilvania, en Colorado y en Montana, que no tengan a gente en Nueva York, sino que lo tengan en Barcelona. Nosotros representamos autores americanos desde aquí, de Nueva Zelanda desde aquí, de Suecia desde aquí, de Brasil desde aquí, de Francia desde aquí. Esto es casi un reto increíble porque en Francia no hay tradición de agencias literarias. Y es apasionante convencer a este tipo de autores, novelistas de todo el mundo, que se dejen representar por nosotros desde Barcelona y darles un servicio jurídico, fiscal, legal y de representación igual de solvente que si tuviesen un agente en su país. Un reto, pero un reto logro, fuerte, un con logro, distintas... Tremendo. Porque no creo que haya muchas agencias literarias en el Estado español que tenga tan esta... Tan internacionales como nosotros, no, algunas también tienen clientes de otros países, pero con esta visión tan global, con un servicio jurídico internacional, pues ya desde cuentas corrientes en distintas monedas, evidentemente, con un... Porque tienes que ofrecer un servicio que no se les vayan todas las comisiones por el camino entre transferencia y transferencia. Sí. Claro, tienes que dar un servicio realmente internacional y competitivo. Hablar distintas lenguas. Trabajamos ahora para autores que escriben en 8 lenguas distintas. Alguien del equipo puede leer sus manuscritos, comentarlos con ellos. Y tampoco podemos decir que hay muchas agencias literarias que luego hayan decidido convertirse en productoras audiovisuales. Pocas, pero es un camino bastante lógico. Algunas otras agencias lo están haciendo. Y cuando miras créditos de algunas películas, yo he visto ya agentes literarios en los créditos como productores ejecutivos. Y en Estados Unidos está prohibido, por ejemplo. Los agentes literarios no podemos ser productores ahí, pero sí los managers. Y ahí los autores tienen abogado, agente y manager. El manager sí que puede ser productor y desarrollar el proyecto. Nuestra figura en Europa de agente literario es más cercana a veces al manager en Estados Unidos. No solo negociamos los contratos, sino que apoyamos. Antes preguntabas, ¿qué hace un agente literario? Sí, un agente literario acompaña al autor o a la autora desde el principio, desde su primera página, desde su idea, a veces desde un concepto del libro, hasta toda la explotación de esos derechos. Primero en la lengua original, vender los derechos de esa novela o de ese proyecto que a veces nace con un café, que es lo que más me apasiona a mí, ayudar a impulsar un proyecto que no está ni escrito todavía, acompañar todo ese proyecto de escritura, pues leyendo, dando respuesta, y luego buscar editorial en la lengua original, sea francés, sea inglés, sea catalán, sea la lengua que sea, cuando está publicado o antes, buscar editoriales en todo el mundo que quieran traducir ese texto y publicarlo en otras lenguas, y luego que ese proyecto de ficción, insisto, es lo que nosotros más trabajamos, se convierta en un proyecto de visual, de miniserie, de dibujos animados, de largometraje, de televisión, de cine o una obra teatral. Todo esto es apasionante, a esto nos dedicamos, pero evidentemente es un tipo de trabajo que conlleva muchas facetas. Tenemos que leer y acompañar todo el proceso de escritura, tenemos que vender, con lo cual somos representantes, hay que ir y salir al mercado, los mercados a vender, tenemos que gestionar, nuestros clientes quieren intentar vivir de lo que escriben o de lo que crean, con lo cual hay que gestionar muy bien esos derechos, esos beneficios, y luego hay que controlar que toda la explotación esté bien llevada. Y hay muchas facetas que antes hacían otros eslabones de la cadena de valor del libro, que asumían los editores, por ejemplo, que ahora los estamos asumiendo nosotros. Nosotros incluso llegamos a pagar a veces unas segundas correcciones de galeradas de un texto porque la editorial sabemos que no lo hará, ciertas editoriales, no todas. Entonces nosotros como queremos proteger a nuestro cliente, a nuestra clienta, para que su libro salga al mercado lo mejor posible, pues a veces financiamos o apoyamos una segunda, una tercera corrección, asumimos trabajos a veces incluso de marketing, con toda la entrada en las redes sociales, las nuevas tecnologías, desde la agencia, somos community managers de algunos perfiles en Facebook, impulsamos marketing, ayudamos a los equipos de marketing de las editoriales donde no llegan, llamamos también a periodistas a veces si sabemos que los equipos de las editoriales ya han dejado de apostar por ese libro porque tienen otro, para nosotros no.
Nosotros hemos decidido trabajar para pocos clientes, aunque son muchos, pero son pocos, son 77 en estos momentos. Ajá. Pero en plan trivial, tú me podrías preguntar lo que quieras de cualquiera de nuestros clientes y me lo sé. Ajá. Nombre del marido, los hijos, si está escribiendo este fin de semana no sé dónde o no. O sea, mucha proximidad. Mucha proximidad. Claro, sí. También con lo que estábamos comentando con la irrupción del libro digital, muchos autores no necesitarán agente, no necesitan agente. Para el tipo de libros que escriben no necesitan a alguien que haga todo este proceso. Y nosotros tampoco podemos permitirnos trabajar para según qué autores que van directos desde su ordenador al lector. Se saltan toda la cadena, no necesitan agente, no necesitan editor, no necesitan nada, van directos. Fantástico, hay mucho espacio para ese tipo de autores y algunos de repente tienen tal montón de descargas que alguien, entonces sí, que se interesa por ese autor, el libro en papel. Como agente incluso, porque hay algo que gestionar. Antes de que abundemos en eso, que sí, va a salir, sí, por supuesto, a lo largo del programa, cuéntanos algo del equipo. ¿Cuántos sois en Pontra? Ahora mismo somos 8 personas, siempre hay alguien viajando en algún sitio, y es un equipo bastante multidisciplinar, políglota, evidentemente, y bueno, pues nos vamos repartiendo las toda tareas. Toda esta faena, que no, sí, es nada, ya es nada. Las lenguas marcan mucho, evidentemente, sí, claro. Y bueno, pero... Bueno, vamos a ver, hemos hecho un planteamiento, tú has sacado cosas que van a salir en el debate, que van a resultar especialmente interesantes tu aportación, sobre todo porque además, claro, un agente está tocando todos los palos del sector del libro, ¿no? Desde justo el creador, el autor, hasta la distribución y todo lo que es el marketing y lo que viene después, ¿no? Por lo tanto, antes me gustaría una parte de análisis, tu perspectiva. ¿Crees que a la luz de las cifras, como está evolucionando el sector editorial por la vía de la edición digital, qué está sucediendo con el libro en formato papel, ¿tú crees que el sector editorial goza de buena salud en nuestro país? Creo que en este momento está un poco tocado. Es una industria muy madura, que ya no puede crecer mucho más, que está en retroceso. Es una industria, la editorial en Europa, que está sufriendo. Las editoriales han recortado drásticamente el número de ejemplares y de títulos anuales, con lo cual cada vez hay más autores frustrados porque no ven sus libros, no hay una salida. Una editorial que antes, de forma natural, pues hubiese comprado y publicado según qué novela, ahora mismo dice que no, no por la calidad de esa novela, sino porque ya tiene el programa completo para el 2013 y para el 2014. Algunas editoriales, sobre todo europeas, están ya contratando para el 2015, con lo cual es un embudo y aquí en la industria española está en un momento duro, las ventas son difíciles, está todo muy polarizado, o no se vende nada, hay títulos que es una pena porque llegan a las librerías y se quedan ahí paradas y con mucho venderán 500 ejemplares en un año, y otros que de repente pues están en las listas y venden montones, el boca a oreja funciona y la gente va a caballo ganador, y se tiene que gastar 20 euros, se gasta 20 euros en aquel libro del que todo el mundo habla porque quiere poder opinar, o de aquel libro que le ha recomendado su amiga, es lo que más funciona, más que las campañas de marketing. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos libros que se venden muchísimo, como nunca, cifras muy fuertes, y libros se quedan ahí quietos. Libro digital, no hay plan B, no hay plan B, ha venido para quedarse, y vamos a más. Solo hay que mirar cómo estudian y cómo trabajan los adolescentes de hoy en Europa, incluso aquí. Trabajan con libro digital, hay libros de texto digitales, muchos adolescentes no han tocado un libro de texto ya en su vida, pero creo que es positivo, es que no hay pasta de papel en el planeta para tanto libro de texto. Ajá. Solo Brasil, India y China. Porque el sector editorial en el ámbito educativo es quizás... Por ejemplo, pero claro, hablamos de libro en general, no solo de novela, sí, la narrativa, sí, 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 es otro tema, el libro, sí, 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 en la playa, la novela de ocio, en la hamaca, en donde sea, en el sofá, en la cama, es una cosa, la ficción. Pero libro, por ejemplo, el libro de texto, que es una de las grandes patas de la industria del libro, no solo en España, también en Europa, ahí sí, el libro de texto papel está tocado, hundido, pero es que es positivo. Repito, hay 3 países BRIC, de los emergentes, Brasil, India y China sobre todo, con una masa de niños y niñas y adolescentes en edad de escolar, que es que si queremos que estos niños y niñas avancen, es que no hay pasta de papel en todo el mundo, es que ni madera, ni ya, ni que recicláramos esta mesa, es que todas las mesas del mundo no se pueden fabricar más libros porque son países emergentes con muchos niños escolarizados, por ejemplo. Entonces,
ahora sí hay grandes posibilidades de negocio, como tú apuntabas, en el libro de texto, en esos países. Todos esos países necesitan más contenido audiovisual, necesitan más tecnología, necesitan que sus tecnologías, sus redes funcionen. Ahí hay un trabajazo enorme para hacer. Y hay muchas empresas de aquí, de Europa, que están en esas direcciones, están trabajando en esas direcciones, en el sector del libro y también tecnológico, que acompañan. Por ejemplo, ahora, narrativa ficción, pues sí, aunque cada vez hay más personas que están leyendo ya incluso en el iPhone una novela, sí, y lo vemos cada día. Estás en el metro y ves gente que está leyendo en un iPhone, en una BlackBerry. Acabaremos todos ciegos, esta es otra, pero estamos leyendo y se está escribiendo de otra manera, porque los formatos piden un tipo de frase más corta, y quien diga que esto no afecta, sí que afecta el proceso de escritura. Pero yo creo que es fascinante, no podemos ir contra todo esto porque no hay plan B. O sea, toda esta revolución tecnológica y de cambio de formato y de formato industrial también ha venido para quedarse y para ir a mucho más. ¿Sí? No, digo, y esto os hace modificar también vuestra forma de trabajar, vuestra forma de los autores a los que elegís, porque si todo esto modifica, se va modificando, vosotros también os habéis de adaptar. Sí, cambia todo. De hecho, un poco apuntaba lo que decía antes, cambia mucho el trabajo de agente literario, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Nosotros estamos asumiendo unas tareas que nunca en la vida creíamos que íbamos a asumir, desde correcciones de galeradas, lecturas de manuscritos. A veces sabemos que hay editores que a lo mejor no van ni a leer ese manuscrito, y es fuerte decirlo, a veces o ven que hay una posibilidad de venta, pam pam, lo van a publicar, pero todo ese proceso de acompañamiento de escritura hay que hacerlo. Luego viene el marketing y todo el acompañamiento hasta la calle, hasta el lector, y no en una lengua, sino claro, en todos los países. Nosotros hacemos una representación global, no solo en la lengua original de ese autor, sino también en otros. Luego, ¿cómo elegimos a los autores? Ahí este es un gran tema, es que claro, nunca porque sabes, o cómo nos eligen ellos a nosotros, es un gran tema. Yo dije que no a Arundhati Roy, por ejemplo. Arundhati Roy ganó el Booker Prize, el dios de las pequeñas cosas, muchos, la audiencia igual recordará. Pues a mí me llegó un manuscrito en el año 95, creo que 95, con una espiral en papel desde la India a través de una amiga. A mí me pareció, leyendo eso tal cual, que no interesaba a nadie. ¿Qué pasó? Yo estaba al principio de mi carrera como agente, que un agente de Londres recibió el mismo manuscrito a través de otra persona, porque esa autora intentaba ya en el 96, y ese agente, que llevaba muchos más años que yo, sí que pensó en una serie de cosas que ahora yo ya sí pienso, pero yo en aquel momento ni pensaba. Al año siguiente se celebraba el 50 aniversario de la independencia de la India, India iba a estar en todos los medios de comunicación, ella estaba casada con un productor de Bollywood muy conocido y era guapísima y muy marketable, que dicen en inglés, ¿no? Que tenía unas capacidades de promoción, hablaba muy bien, era súper fotogénica, y todo esto es que ni se me ocurrió, ni se ocurrió pensarlo en ese momento. Ahora sí, claro, cuando buscas un autor, ya no solo está el texto, están muchas más cosas. Si es una persona muy tímida, que no quiere hablar, que no quiere salir de su casa, que te dice que seguramente le diremos, oye, no, me encanta tu texto, pero ¿sabes qué pasa? Que si apostamos por ti, te vamos a empujar para que hables en la esquina y que pongan un micro y que todo el mundo te filme y que te filme con la BlackBerry. Tienes que difundir tu obra, porque es que ahora es así. No, es importantísimo. ¿Y cómo todo esto, cómo cambia las políticas de fomento a la lectura, por ejemplo? Toda esta nueva maraña de posibilidades, porque la gente sigue leyendo. Se lee más que nunca, yo soy muy positiva, y se lee más que nunca, y solo hay que ver los índices de lectura. No sé, mi abuela era analfabeta prácticamente, y no hace tantos años, y aquí, en Cataluña. Claro, es que no hay personas adultas analfabetas hoy en día, solo con esto es que están cambiando, se están llegando a índices de lectura altísimos. Lo que pasa es que a veces no se nota porque hay tanta oferta y hay tanto libro publicado que lo que toca a cada uno, hay un momento de crisis porque los autores que pretendían vivir de lo que escribían no pueden, solo unos pocos privilegiados, porque hay mucha oferta y la demanda finalmente es la que es, y el poder adquisitivo de la gente también va en retroceso, con lo cual, fomentos de lectura creo que ya no hay, la verdad es que no hay dinero público para esto, y es el boca a oreja, la gente se está recomendando libros más que nunca, el book crossing, lo de te dejo este libro y tú me prestas el otro, está funcionando, pero mucho,
O sea, se compran pocos libros, pero se leen muchísimo. Y un libro, nosotros tres aquí, seguramente tenemos muchos ejemplos de libros que después no vuelven, pero bueno, sí. Un montón de libros, los ponemos en un banco, aquí al lado, y en 2 minutos y medio se van todos. Y ves a gente que es que va, 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 y se van. Los libros a veces en coreano, y dices, pero ¿qué es esto? Y un día había una chica cogiendo nuestros libros en coreano, que no nos cabían. Y dice, no, es que yo soy artista y hago unos collages con estos libros que dejáis aquí, fantásticos. Una última pregunta antes de que hagamos una pausa y entremos ya en el debate. Tú hablas ahí. Muchas publicaciones, España publica más de 50.000 títulos que es al una año. Barbaridad, una barbaridad, sí. Con el número de habitantes y comparado con Francia, por ejemplo, sí. Muchos, está inflado, demasiados. Me encanta escuchar que cada que se lee más que nunca, sí. También imagino que hay toda un pensamiento puesto detrás de las personas que trabajan en el mundo del libro, los colectivos, la captación de los nuevos lectores. Esto me lleva necesariamente a hacer una pregunta en lo que concierne a la situación en España del mundo editorial. A pesar de la crisis, a pesar de la bajada de ese 4% del que hablábamos antes, ¿seguirá siendo un mercado que crece? Y sobre todo, tú has hablado de Brasil, China, India. ¿Sigue siendo España un mercado, un entorno editorial competitivo respecto a otros países que tradicionalmente han estado también ahí en ese ranking de países editores como México, Argentina, etcétera? Bueno, está la lengua, claro, el nivel de exportación, claro, también, que se puede, sí, hacer. Las editoriales que publican en castellano, el nivel de exportación a Latinoamérica es alto. Los grandes grupos españoles tienen filiales en América Latina, evidentemente sigue siendo una lengua importante. De todas formas, a veces la mayoría de los títulos donde se venden es en el Estado español, no en toda la suma de países latinoamericanos juntos, por ejemplo, porque si no imprimen ahí sigue siendo un producto de lujo, los precios se disparan, es complicado. Y es un mercado peculiar, pongamos, y si no se reduce el número de títulos, que se está haciendo, ¿eh? Pero no, porque no hay salida para tanto libro publicado. No, y esto que hay una campaña detrás a través de los Cervantes en que la cultura hispanoparlante está tiene presencia. Sí, no, esto sí, y evidentemente el Instituto Cervantes de Beijing o el Instituto Cervantes de Nueva Delhi son alucinantes, de lo grandes que son, la cantidad de alumnos que tienen, y ahí sí hay unas bibliotecas y procuran que estén muy al día. Hay una compra de ejemplares desde fuera importantes, porque la lengua española sigue siendo una lengua suerte, que es una lengua potente y que atrae, que hay mucho estudiante internacional que acaba comprando literatura o otro tipo de libros, sí. Bueno, pues si os parece, hacemos una breve pausa y enseguida entramos en el debate. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. ¿Qué? ¿Estás feliz? En el cas del polític és un servei a la comunitat. En el cas del funcionari és un servei. Él ocupa el puesto de delegado general de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estampa una mica els accidents de trànsit. Estem notant que la gent fa una mica més estressada, que a vegades, doncs, pel fet de canviar d'autopista... Doncs, si trobeu el seleccionador a la falta, una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar, quan hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que he tingut sempre a Catalunya, que poden donar... Competències. Personalmente.
fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa. Llum. Gas. Persones. Y de vuelta de la pausa, aquí estamos de nuevo en el Círculo de la Cultura con nuestra invitada Ana Sulepón y con Beli Artigas, nuestra colaboradora en el programa ya habitual. Entonces, bueno, son muchas las cosas que se han puesto sobre la mesa, tengo muchas preguntas, seguro que nuestras espectadoras y espectadores también, y resultaría difícil coger una línea para poder clarificar pues ciertos aspectos del mundo del libro que están tan abiertos en definitiva. Intuyo que este programa, como todos los anteriores, bien lo sabe quien nos sigue, los dejamos muy en puntos suspensivos porque antes o después tendremos que volver a tratarlos. De modo que yo me he hecho una pequeña chuleta de qué cosas podríamos sacar a la mesa de debate. Y alguna de las primeras cuestiones que me planteo es, ya que existe y se perfila un nuevo tipo de lector, el lector digital, también, y me pregunto si realmente cumple un tipo de perfil, si en paralelo hay también un perfil del profesional del libro en cualquiera de los ámbitos profesionales que hemos ido tocando con anterioridad, también existe un perfil digital. También con toda esta nuevos entornos, blogs, wikis, podcasts, etcétera, en la que todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede dar su opinión, todo el mundo se convierte un poco en autor, un poco en crítico literario, las redes actúan, pues como tú comentabas antes, distribuidor, redes para hacer marketing, no sé, hay una transformación ahí detrás en la que también es sinónimo de la democratización de la cultura. También tengo ahí mis dudas si todo esto puede dar un poco al traste con esa convivencia de la que tú hablabas antes entre el libro papel, el libro digital. También me pregunto, por pasos. Podemos empezar por ahí y después seguramente nos vamos a quedar con preguntas en el tintero. ¿Quién quiere decir algo? Te has dejado una de las preguntas que ibas a hacer, que era la del riesgo para las editoriales si las plataformas electrónicas negocian directamente con los autores. Exacto, eso también es muy interesante. Como autora, aunque no, me gustaría también al revés. El riesgo que hemos tenido ahora los autores cuando solo negociábamos con las editoriales. Visto lo explicado por ella, es importantísimo el trabajo que hacen. Más que nada porque lo mal que hemos pasado editores, o lo estamos pasando los editores, que trabajamos directamente por encargo de la productora o de la editorial, que no nos han hecho, bueno, que en este momento nos encontramos atados con unos contratos que no se nos pagan, pero que están firmados a 7 años, a un tanto por ciento altísimo que nos recibes. Es importante también el trabajo del... Ahora ya nos lo ha explicado, pero es importantísimo haber traído a una agente literaria porque creo que a mí me ha abierto los ojos y a muchos puede abrir los ojos de que estamos en este momento, también en momento de crisis, que te ofrecen desde una editorial directamente, si me haces este libro, que no negocias nada, te encuentras un contrato que firma rápido. Y esto también es muy importante, cómo estamos atados los autores y el trabajo que ellos nos ofrecen, porque es un seguimiento. Bueno, era solo un apunte de la primera pregunta que cuando la leí pensé al revés. Y ella me ha aclarado perfectamente el paso que hemos de hacer los editores o los autores de textos para empezar de nuevo en este camino después de la crisis, después de que no se editan, volver. Esperemos como... que tire adelante otra vez, como en todos los sectores. Y solo era este apunte, la necesidad de un agente literario y de su conocimiento y de su ayuda, que me parece importantísimo. Pues qué bien. No, lo que decías tú, entre toda esta cartografía convulsa de donde todo es posible, todo el mundo puede escribir, editarse, autoeditarse, saltar en las redes, todo, ¿qué pasa? Que desde una agencia literaria se hace de filtro de alguna manera. Una editorial también hace de filtro. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a buscar un libro y porque aquella editorial lo ha publicado y a lo mejor no sabíamos nada de ese libro, pero esa editorial para ti tiene un valor añadido y dices, vale, si lo ha publicado esta editorial, como mínimo
por algo lo habrán elegido, ¿sí o no? Sí, sí, no vas por la editorial. Son filtros. Pues a veces también los editores, cuando un libro viene propuesto desde una agencia, ya somos un filtro también, porque ellos saben que nosotros no vamos a llamarles, oye, tengo este manuscrito que es muy bueno, que parece interesante, saben que como mínimo lo hemos leído, como mínimo una vez, a lo mejor dos veces, dos personas del equipo, a lo mejor tres veces, ellos lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en la red encontramos material publicado, sin filtro, pues todos nosotros, todos nos convertimos en filtros, nos convertimos en agentes, nos convertimos en editores, en críticos, como decías, y también la pérdida de tiempo que esto puede suponer, pues también es enorme. ¿Cuántos de nosotros no, a veces no tenemos la sensación de que en Facebook encontramos noticias interesantes, porque nuestros amigos nos proporcionan información interesante, pero cuántas veces no tenemos la sensación de a mí que me importa lo que ha comido este tipo, aunque sea el director o directora de no sé qué, este mediodía, es que no quiero ver su plato de comida? De repente dices, uff, ¿qué es esto? ¿Sí o no? Entonces nosotros mismos nos vamos convirtiendo en filtro. La única cosa negativa para mí de todo esto que está pasando, esta aceleración de sobreinformación en las redes, es que los filtros en cada uno de nosotros se tienen que activar y que luego, bueno, tú lo has dicho, pero las figuras que ejercen de filtros, para bien o para mal, tienen más valor. Porque bueno, pues de alguna forma es un canal como el librero. A mí cuando mi librero de cabecera me dice este libro, léetelo, y a lo mejor no había ni oído hablar de él, me lo creo, porque ese librero lucha por su metro cuadrado de librería porque tiene que vigilar muy bien qué pone. Que es una cosa que ahora echas de menos. Entrar en la librería, no, sí, yo entro en la librería y digo, ¿qué me recomiendas hoy? Más que nada porque hay tanto boom de libros que te parece que te los obliguen a leer, que ¿no has leído esto? No. Pero bueno, los libreros ahora que están haciendo, se están digitalizando mucho. En Francia, por ejemplo, hay una red de blogueros libreros, los libreros tienen su blog, recomiendan, claro, el blog de un librero es lo más. Y volviendo a los blogs, los wikis y todo, en Estados Unidos, que es un referente, lo voy mencionando constantemente, pero nos guste o no, bueno, seguimos su vía. Espero que con todo el tema de precio fijo libre no, porque si vamos para ahí será fatal, que es lo único que nos protege en Europa es la ley de precio fijo, porque si no es terrible, para el libro papel sobre todo, pero para el resto también. Pero bueno, en Estados Unidos, cuando tú vas a proponer un manuscrito de un autor o una autora desconocido a un editor, lo primero que te pregunta a veces ya no es de qué va este manuscrito, es cuántos amigos tiene esta persona en Facebook, tiene blog o no, tiene web, desde cuánto tiempo y cuántas visitas tiene. ¿Por qué? Porque ellos, desde el departamento de marketing, si tienen que empezar desde cero no les interesa. Si encima que van a tener que apostar por un autor desconocido, por un texto nuevo, si tienen que hacerlo todo desde cero, sin contar con una base social de admiradores, seguidores, lectores. En cambio, si tú le dices, mira, tiene 3.000 amigos, tiene un blog desde hace 2 años, tiene tantas entradas, está en, bueno, digital todo, ¿eh? No hace falta ni que estén los medios de comunicación fuera de la red. Bueno, todavía quizás sea necesaria una cierta regularización en ciertas parcelas, porque no deja de ser un mundo en efervescencia donde casi todo cabe y es muy difícil hacer hasta si cabe un control de calidad de todo aquello a lo que puedes llegar a acceder a través de internet, ¿no? Pero también es cierto, y esto, bueno, a propósito de ir echando vistazos a algunos documentos, se ha generado toda una posibilidad de llegar hasta el lector desde la editorial, yo creo, el propio autor, y desde el propio autor, sí, pero me refiero a las bibliotecas virtuales, puedes comprar capítulos, puedes hacer un abono, las bibliotecas evidentemente en esto pueden tener también una posibilidad de expandir sus títulos, situados en aquella librería que de repente solo tienen 2 ejemplares y solo 2 lectores pueden llegar hasta él, ¿cómo puede esto cambiar, ¿no? De algún modo también son posibilidades para el lector, ¿no? Y por supuesto, la parte que realmente a mí más me preocupa es la que está vinculada directa y exclusivamente con el desarrollo de plataformas para la edición digital, ¿no? Porque yo lo planteaba al principio, no sé vosotras cómo lo veis, hasta qué punto esas plataformas en las que puede ser que pues, esta efervescencia en la que necesitan contenidos, por otro lado, ¿no? Todo vale, pueden hacer un daño realmente a
personas que de repente no tienen interés siquiera por hacer de filtro para saber qué coges y qué no, y de repente... Bueno, van a perder el tiempo, seguramente. Pero bueno, también tiene un punto democrático que es interesante. Cualquier persona que tiene una cosa que puede escribir y que comentar o que comunicar, lo puede hacer. ¿Y cuántos ejemplos tenemos ahora de libros, bestsellers publicados en papel o digital, pero por editoriales solventes, que aparecieron primero en la red, directamente, saltándose toda la cadena de valor del libro? Por ejemplo, Las 50 sombras de Grey. Guste más, guste menos, es un fenómeno de estos últimos tiempos, un libro descubierto directamente en la red cuando ya llevaba muchísimas descargas, y como ese libro hay muchísimos más. Sea como sea, hay muchos románticos, yo veo a Beli una de ellas, del libro en formato... Ficción, estáis hablando de ficción, sí, de la novela. Sí, pero también, ahora que se ha quedado antes el tema de la educación y de que es importante que todos los niños tengan el libro digital, ¿no crees que también es importante que los niños tengan libros, ni que sean de novela o algún libro en el cole, que los ayude a apreciar? Sí, claro, pero eso seguirá existiendo, pero si hay poder adquisitivo para tener tanta pasta de papel y tanto almacén y tanta sistema... En África los libros no circulan. El gran problema de África es que de un país a otro no pueden circular los libros. ¿Qué está pasando? Que hay grandes empresas, incluso con ánimo de lucro, pero ¿por qué no?, que están digitalizando o ayudando a digitalizar algunas aulas con un pequeño, digitalizar rústicamente, sí, pero con un pequeño proyector, que de repente 50 niños y niñas puedan acceder a un mismo contenido, porque un libro para 50 niños y niñas o 5 libros para 50, es que no pueden, se pelean, se matan, se tiran, no puede ser. Entonces, claro, depende qué punto del mundo estemos hablando. Aquí sí, claro, la cosa romántica, ay, mi niño no va a escribir nunca más encima de un cuaderno de ejercicios, pues a lo mejor no, pero es que si nosotros lo hacemos, pero en otras partes del mundo, pues no, se están peleando 5 o 10 niños por un solo libro cada 10, pues no. Depende, ahora sí, en esta parte del mundo en que estamos acostumbrados a poder elegir el formato, creo que sí, que en ficción sobre todo seguirá coexistiendo el papel con todo el otro tipo de formatos. En Alemania, sin ir más lejos, por ejemplo, la gente cuando compra el libro, cuando compra un libro, tiene también durante un tiempo el acceso al libro en digital, legal. Entonces tú te lo descargas en tu tablet, en tu ebook, en donde quieras, y también lo tienes en papel para tu librería en casa si te ha gustado mucho. ¿Que no quieren el papel? Pues a lo mejor no lo quieren físicamente porque no caben, porque por lo que sea, o lo regalan a otra persona, pero tú compras un libro en distintos formatos a la vez, a veces por el mismo precio, y tienes la descarga y tienes el otro. O empiezas a leer el libro en papel, o te vas de viaje, eso, sigues leyendo algo que estáis haciendo bien, o se esperan a que salga la película. Es otro tema. Para mí, sí, bueno, o sea, volviendo a ese, que es fascinante, la traducción en imágenes, claro. O en proyecto audiovisual de un libro. Cuando un autor me dice, es que van a destrozar mi libro, digo, oye, pues no vendas los derechos de adaptación, para nada. Si quieres que no destrocen, entre comillas, tu libro, déjalo. Pero lo que pasa es que, ¿qué decimos? El libro no destroza a nadie. El libro sigue en la estantería, en una lengua, en 10, en 20. La película es una traducción libre, una adaptación, como dice la palabra, de esa novela. Y a ver, el guionista, el productor, el director, los actores, la música, todo, cómo transforman ese texto en otro producto. Es otro producto aparte. También es un reto también. Y es un diálogo entre... Es un diálogo y una... Cuando lees ya te vas haciendo ideas a veces. Y cuando lo ves plasmado en un audiovisual, en una película, recuperas el libro que has leído hace años. O no, descubres otro. O te interesa coger el libro también. Sí. A ver cómo... También no será raro encontrar los casos de que lees la obra y luego ves la película y dices, ay, me gustó más el libro. Yo solo encontré un caso en el que lo hice del revés. No sé si os acordáis o habéis leído Extramuros. Yo recuerdo haber visto primero la película y luego leer el libro, y el impacto visual de la película, que además estaba fantásticamente bien hecha, fue más fuerte que el impacto que me generó luego la lectura del libro, sí, sí, ¿no? Sí. Porque además ya estaba como muy mediatizada por las imágenes, leías el libro y estabas siguiendo la película, aparte de que realmente la película era muy fiel al texto, ¿no? Quiero decir, efectivamente es una comunicación entre texto y audiovisual. ¿Qué va más? Ahora mismo, si miramos las carteleras de todo el mundo, el 30%, se está llegando al 30% de las películas que se están estrenando ahora, son libros adaptados.
2022, es muchísimo. Se ha pasado del 20 al 30 en nada, en 5 años. Ahora mismo hemos estado en Los Ángeles, en el American Film Market, el mercado más importante de derechos de cine en Estados Unidos. Ahí los productores van locos por dos cosas, por encontrar libros para adaptar, porque hay algunos productores que solo quieren libros. ¿Por qué? Porque si cambian de guionista siempre pueden volver al libro. Alguien se ha perdido ahí, ¿por qué no? Siempre vuelven al libro, aunque el guión adapte solo una parte de ese libro, dos capítulos, o no tenga nada que ver, pero está ahí como referencia, como base. Y luego los remakes europeos, quieren películas europeas, a ser posible con un libro detrás también, para trasladarlo a una gran producción americana. Luego se va uno, de todas formas, a las ferias del libro, encuentra los stands donde tienen el libro tradicional, algunos empiezan ya a combinar el libro digital con el libro en papel, otros hacen el intento, sobre todo, es verdad, dentro del sector más educativo, formativo, el texto solo, el libro digital, pero realmente algunos de los planteamientos que se hacen los editores es cómo se puede competir con un libro digital que requiere de menos costo a priori que el libro en formato papel. Pero ese es un gran tema, claro. Claro. Sí, seguramente que tenemos algunas personas que nos ven, estoy segura, dentro del círculo, que de algún modo tienen pequeñas editoriales que están en este entorno en el que se entra en competitividad, en competencia con dos líneas de trabajo muy distintas, el papel y la cosa digital, y que están, pues, seguramente replanteándose la fórmula de trabajo. Márgenes, ¿no? Los márgenes de la edición digital son minúsculos y el valor que luego se da al texto es muy bajo. A mí me da muchísima pena a veces cuando entro en Amazon o estoy mirando a ver precios de catálogos digitales y ves libros a 0,90 céntimos de dólar. Y dices, pero claro, al autor que le toca de eso. Y ya lo que decía antes, para este tipo de gestión, nosotros agentes, ¿qué hacemos? Pero a veces, claro, si has vendido los derechos de explotación plenos, también tenemos que gestionar las descargas digitales. A lo mejor no sé cuántas miles de descargas significan 100 euros, a lo mejor, que al autor le toca el no sé qué por ciento, a nosotros el otro X por ciento. Gestionar eso, claro, es que estás trabajando con unos márgenes que hay que hacerlo, pero es muy limitado y estás, entre comillas, perdiendo un poco de tiempo, pero nunca sabes, porque de repente a lo mejor se dispara el marcador, si se va disparando la editorial digital, que es muy ágil, cambia el precio, y cuando se ha empezado a 0,90 céntimos lo cambia a 2 euros o 2 dólares o lo que sea, y si de repente hay 20.000 personas que se lo están descargando, ¡clac!, lo cambian a 5, ¡pam!, y las siguientes 5.000 descargas son a otro precio, más competitivo y mejor para todo el mundo, y de repente lo ves que lo han subido incluso a 10 y venían de 0,90, pero están ya en 30.000 descargas y van jugando con los precios. Y entonces ahí sí que lo que decías, hay editores digitales que tienen equipos totalmente digitales que se pasan el día controlando esto, pero es otro mundo. Claro. Pero a veces no compite forzosamente con el papel. ¿Por qué? Porque muchos lectores que han comprado un libro digital que se han leído en una tablet, de repente lo quieren regalar a alguien o lo quieren tener en casa y lo tienen en papel. Y toda esa movida digital ha generado una venta en papel. Hablo de ficción, ¿eh? No, en libro de texto. No. Bueno, se quedan muchísimas cosas en el tintero. Yo creo que esto hay que volver a tocarlo sí o sí. Sobre todo porque de repente de aquí a 3 años... Habrá cambiado... Ya solo que cambien las plataformas, los formatos o y antes, todo aquello que decíamos. Y antes, muy rápido, por poner muy demasiado largo plazo. Y todo esto hay que volver a repensarlo, porque de hecho lo que da la impresión es que se está repensando casi día a día, porque también este entorno, este ecosistema digital está cambiando de algún modo día a día. Así que, con que nos queda tan poco tiempo, vamos a hacer un poco de proyección. ¿Qué tipo de escenario prevéis vosotras para el futuro, para el libro que conocemos hasta hace poco tiempo de manera exclusiva, el del papel? Ya lo he dicho antes, yo creo que a pesar del aumento clarísimo de los libros digitales, el libro de papel seguirá porque es que lo ha explicado ella claramente, unos comprarán digital, pero para regalarlo aún regalarás el papel, para guardarlo aún, hasta que no nos acostumbremos, hasta que no seamos de esta nueva generación que, como antes tenías los compacts, pues ahora también tenemos tarjetas de MP3,
Parecía imposible también que los compacts desaparecieran y ahora yo también los tengo todos guardados, pero puestos ya como exposición también. Sí, hoy voy a trabajarme uno digital y sí, os prometo que, porque ahora me he quedado así, digo... Para no repetir, no hay plan B, vamos a más, el mundo es digital sí o sí, nos guste o no, por una cuestión también de ecología, es que es lo que decía, de ecología, es que no podemos ir almacenando todo lo que vamos produciendo cuando los poderes adquisitivos, aunque haya crisis, van subiendo en el planeta, igual aquí no, pero en otros países emergentes es increíble cómo van subiendo, y en la India hay casi 500 millones de clase media. Es que no existe en ningún otro sitio del mundo clase media con el mismo poder adquisitivo que en Europa, se dice pronto. Todos ellos quieren tener sus libros, no puedes, es imposible. ¿Qué pasa? Que el parque de dispositivos de lectores tiene que aumentar, sobre todo hablando del Estado español. No hay mucho contenido para muy poco dispositivo todavía. Uh-huh. Entonces, aquí sí que, y en Europa en general, no sé, cuanta más tablet, e-book haya, cuanto más parque de dispositivos de descargas, entonces más se va a generar esa compra masiva digital que todavía aquí no ha empezado, como en Estados Unidos, donde llevan muchos más años dando el número de la visa sin miedo para comprarse unos zapatos. Entonces aquí el camarero se te lleva la visa no sé dónde, no tienes miedo, pero la gente parece que para comprar un libro digital, sí. Estos miedos en Europa y aquí también se van rompiendo, se van dejando atrás, y entonces sí que va a haber una irrupción digital, pero falta parque de dispositivos todavía, hay muy pocas personas todavía con un e-book. Bueno, pues aquí terminamos el programa de hoy. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy aquí. A vosotras. Y que vaya bien. Yo creo que el trabajo del agente literario es todavía muy importante y espero que lo siga siendo en el futuro, adaptándose a la nueva coyuntura. Gracias de nuevo por estar aquí. Beli, muchas gracias a ti también. Y a nuestras espectadoras y espectadores, pues esperamos verlos en el próximo programa y que os resulte del mismo interés del que esperamos también haya generado en el programa de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo programa del Círculo de la Cultura.